En el momento que estamos grabando este programa, todavía continúan detenidos en los calabozos de la Plaza Castilla una serie de personas que ayer se manifestaron en Madrid en apoyo a un barrio como es el barrio burgalés de Gamonal, que tiene cierto parecido a Vallecas. Ya nos lo recordaba ayer Luis Pastor cuando evocaba aquella canción de las luchas que tuvimos aquí en Vallecas contra el plan parcial. Únete a tus vecinos, como han hecho en Gamonal. Así que vamos a empezar para hablar de la dignidad ante esta indignidad. Yo creo que lo de Gamonal es la primera revuelta que hay en nuestro país, la primera revuelta seria contra este expolio y contra la corrupción generalizada de este sistema. Vamos a poneros un vídeo sobre las marchas de la dignidad. Y luego vamos a tener un pequeño coloquio para presentaros y profundizar en lo que significa esta iniciativa. Gracias a las canciones que voy a cantar hoy, a nuestra amada Mercedes Sosa, que está con nosotros, está aquí, está celebrando con nosotros. En el aire es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga. Bueno, pues vamos a hablar de esta iniciativa que agrupa a diferentes colectivos de todo el estado y vamos a empezar con las personas que, saludando a las personas que nos acompañan, a los compañeros y compañeras que nos acompañan. Irene Montero, que es de la plataforma de afectados por la hipoteca y también miembro de estas columnas de las marchas de la dignidad. Amparo Hermoso, también vallecana, ¿no?, y también miembro de esta iniciativa, también de Madres contra la Represión. Y Aurelio, que es de Hortaleza y que también viene a visitarnos y hablarnos de las marchas de la dignidad. Y por último, aquí nuestro líder carismático, el compañero Nino Olmeda. Buenas tardes. Te tengo que felicitar porque el Atlético de Madrid ha pasado a la siguiente ronda de la Copa del Padre de la Imputada y es una noticia importante. Tanto es la más importante de los últimos meses. Para Nino como para mí. Bueno, Irene, cuéntanos qué es esta iniciativa de las Marchas de la Dignidad. Yo creo que las marchas de la dignidad son, o lo que pretendemos es aportar un granito de arena a la movilización popular, a los procesos de organización popular, afirmando la dignidad de los desposeídos y de las desposeídas, ¿no? En un momento donde se están produciendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en todos los ámbitos, donde ya casi no tenemos nada que perder o directamente no tenemos nada que perder, donde la precariedad es nuestra forma de vida en todos los ámbitos, sanidad, cultura, educación, los CIES, es que son innumerables los ejemplos que tenemos,
y no tenemos futuro, ¿no? Yo que hablo también desde la juventud, pues una juventud que no tenemos futuro, intentamos afirmar esa dignidad de los desposeídos y de las desposeídas, del pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, y demostrar que no nos van a quitar las ganas de luchar por la vida digna, ¿no? Y que eso es en lo que estamos, que no es tiempo de resignarse, que no es tiempo de lamentarse, como dice el manifiesto, sino que es el momento de luchar y ni siquiera de pedirle al gobierno o a los poderosos, que ni siquiera es solo el gobierno, sino sobre todo esa oligarquía financiera que está detrás, que nos den nuestros derechos, sino de tomarlos directamente, ¿no? Y para eso marchamos hacia Madrid de todas las partes del Estado. Nino, sí. Tú no estás aquí por... Estaba invitado de piedra, ¿no? No, yo que no conocía vuestro movimiento y vuestra iniciativa, que me parece muy interesante, me da la sensación que es como una especie de esencia de Mareas de Mareas. O sea, que tratáis... La palabra es significativa. Lo primero que sí vamos a algunos ciudadanos sintiendo hace mucho tiempo es que estamos indignados y se hace algo a favor de la dignidad. Me gustaría que explicaseis esas distintas columnas. Si confluyen tanto las quejas de la educación, de la sanidad, de la discapacidad, de la dependencia, de la subida de la luz, del desempleo, o sea, ¿qué colectivos queréis agrupar en esa marcha? Están agrupados como los colectivos que has dicho, y a todos tienen que estar dentro porque son los que están sufriendo todo el recorte y todo lo que venimos sufriendo desde hace ya 3 años, que por eso hemos decidido que ya no era tiempo de lamento, sino que había que luchar por lo que nos estaban quitando. Porque hay unos señores muy poderosos y unos gobiernos que se dedican al capital y a la banca y nos están desposeyendo de todo. Porque vamos a ver, si la banca tiene tantísimos beneficios y el capital cada día, la gente capitalista cada día es más rica, ¿cómo nosotros, los obreros y trabajadoras, cada día estamos más empobrecidos? ¿Cómo nuestros hijos ya no van a poder ir a la universidad? ¿Cómo nuestros jóvenes están en Vallecas todo el día en las calles porque no tienen otra cosa que hacer? Y todas las noches parándolos la policía. Porque en Vallecas, la gente que conocéis el barrio, sabéis que hace años que tenemos como un montaje policial continuo. Yo vivo en la avenida Entrevía y cada vez que salgo por la noche siempre veo patrullas con jóvenes pidiéndoles la documentación. Entonces, ¿qué culpa tienen los discapacitados y las personas que no tienen recursos y que antes recibían una ayuda de ahora que sean sus mismos padres, que ya a lo mejor son mayores, de tener que cuidarlos? Es que están pasando cosas en este país que yo creo que el pueblo está muy dormido. Entonces, al pueblo hay que despertarlo de alguna forma. Yo creo que el SAC, desde Andalucía, nos ha dado un poco las directrices de lo que tenemos que hacer. Pero es un tema que me ha llamado mucho la atención cuando me ha interesado, porque me ha contado Paco, que hoy eran los invitados, es leer algo vuestro, y me ha llamado mucho la atención. En que centráis todas vuestras reivindicaciones en dos. En una iba con... Sí, déjame que termine. Primero es que pedís que no se pague la deuda ilícita, la que han creado los especuladores y los ladrones. Y la segunda es que cuando hablemos de empleo, empecemos a hablar de empleo de calidad. Y luego he entendido esas dos reivindicaciones, cuando ya al final he leído toda la lista grande de convocantes, ¿por qué no están los dos grandes partidos? Que de mi punto de vista son sostenedores de lo que está pasando. ¿Vosotros pensáis que hay posibilidad de convencer al ciudadano de que no hay que pagar la deuda ilícita para entonces no tener que producir recortes y poder hacer beneficios sociales? Yo creo que es que no solo es posible convencernos entre todos y entre todas, es que de lo que se trata es de que, y lo que sí sabemos es que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con premeditación y alevosía, en 2011, en pleno verano, cogen y hacen una reforma de la Constitución que lo que permite es garantizar el pago de la deuda a los bancos y que ellos sigan manteniendo sus espacios de poder frente a la necesidad de garantizar los derechos sociales básicos para los trabajadores y las trabajadoras. Eso es no es cuestión de opinión, eso es una reforma de la Constitución que está ahí. A partir de eso, lo que nos toca a nosotros y a nosotras es pensar cómo queremos desarrollar nuestra vida, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y evidentemente eso tiene cabida ahí, desde las cosas más concretas, como dónde queremos que vaya una farola o qué dotaciones sociales necesitamos en un barrio, hasta hablar de esas cosas más de la macroeconomía, como evidentemente por qué tenemos la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, que pagar una deuda que ni hemos generado ni nos vamos a beneficiar
a beneficiar de las consecuencias de pagarla, porque quien se está beneficiando de esto son los propios banqueros que siguen viviendo y haciendo lo que les da la gana, ¿no? Entonces, evidentemente, situar el tema de la deuda yo creo que tiene bastantes ventajas. La primera de ellas, empezar a señalar a los culpables, que no solamente son Mariano Rajoy o cualquier ministro o el señor Rubalcaba, ¿no?, sino que son don Emilio Botín, Isidro Fainé y todo el resto de señores banqueros y banqueras y grandes empresarios, que son los que están tomando muchísimas decisiones diciéndoles a los políticos lo que tienen que hacer. Y por supuesto ponernos a debatir, ¿no? Nosotros estamos diciendo, bueno, no al pago de la deuda. Vamos a debatirlo entre todos y entre todas. De eso se trata, de que por lo menos nos pongamos a la tarea de organizarnos los desposeídos y las desposeídas, como decía antes, y ver qué salidas tenemos para construir una vida digna. O sea, ¿queréis democratizar la democracia? Es que yo creo que la democracia actual no es una democracia, esto es una burla. Quien diga que esto es una democracia se está burlando de los demócratas y de las demócratas, y sobre todo se está burlando de los trabajadores. El derecho a decidir es una cuestión sobre todos los ámbitos de nuestra vida, es una cuestión tan fundamental, y que ahora es tan evidente que no tenemos esa posibilidad, que no podemos decidir que queremos una educación de calidad, que no podemos decidir si necesitamos ir al médico o no, que no podemos decidir qué cultura o qué ocio estamos disfrutando, que a los compañeros inmigrantes les detienen y les llevan a los CIES y les deportan a su país. O sea, es que es evidente que no podemos decidir y que aquí no hay democracia. Aquí a Lorenzo, que antes le ninguneamos por partida doble, primero le hemos llamado Aurelio y luego no le dejamos hablar. Es Lorenzo Berjano, eres de Hortaleza y formas parte de este movimiento que confluirá el 22 de marzo aquí en Madrid. Sí. Es un movimiento todavía poco conocido, pero que sin embargo de aquí al 22 de marzo puede acumular todavía mucha energía, mucha fuerza. Dinos cómo la gente se puede sumar, cómo puede, porque seguramente habrá organizaciones a nivel sectorial o territorial, sí, de barrio, diferentes columnas, y entonces, pues, para plantear a los que nos están ¿cómo viendo, apuntarse, lo que está diciendo los compañeros, cómo apuntarse? Bueno, en principio hemos dividido Madrid en cuatro zonas, las cuatro zonas geográficas, norte, sur, este y oeste, y en esas zonas estamos contactando con grupos que se están organizando para preparar la llegada de ellos e informar a toda su población circundante de lo que estamos haciendo y de la finalidad de las marchas. Oye, tú perteneces ya a una columna, ¿no? Bueno, no pertenezco a una columna directamente, pero sí somos los que vamos a recibir a la zona, a la columna que entren por la zona este. ¿Eso cómo va a ser? ¿De qué sitios de España van a venir aquí a Madrid? Pues mira, te cuento. Tenemos desde Extremadura, Andalucía, Valencia, Aragón, Cataluña, Murcia, Asturias, y no sé si hay alguno más, porque de momento nada más que tengo estos lugares. ¿Qué colectivos, aparte de los que estáis aquí, a los que representáis, forman parte de esta caravana por la dignidad, aquí o en cualquier parte del Estado español? Pues mira, los sindicatos, los que se han ya unido, son el de Galicia, los de la CUP, a ver si me lo cuento, que es que sin gafas no veo demasiado bien, LAB, la CIG, EUK, ESK, CUP y CGT. Esos son los sindicatos que ya han confirmado. Y otras organizaciones, Irene. Y organizaciones a nivel... Que Amparo no la empieza a fallar ya un poco la vista. Échale un capote. Sí, bueno, pero yo quería hablar, antes de pasar a las organizaciones, quería hablar un poco de no al pago de la deuda, porque siempre lo enfocáis todo el mundo de la misma forma, no al pago de la deuda. ¿Por qué? Pero se va a poder hacer eso. Pero ¿por qué no hacemos la pregunta de otra forma? ¿Por qué decimos qué le va a pasar a nuestro pueblo y a nuestra gente si seguimos pagando esa deuda? Ahí es donde está el quid de la cuestión, creo yo. El peligro que corremos en el seguir pagando la deuda es que cada vez vamos a tener más recortes en la sanidad, en la educación, vamos a seguir teniendo más recortes en las pensiones y en todo lo que conlleva que la ciudadanía se beneficie de una serie de cosas que habíamos conseguido a lo largo de estos últimos 30 años. No te preocupes demasiado por el pago de la deuda, porque la deuda es impagable, no se va a pagar. Ahora, eso sí, como nos dejemos, nos van a recortar. Paguemos o no paguemos. más que lo que se debe. Un salario digno, que la gente no le quiten el paro, que tenga derecho a tener algo con lo que vivir. Que ahora mismo ya hay montones de gente, montones de jóvenes, que le ha terminado los 400 euros y ya no tienen nada, nada más que los mantengamos los abuelos. Bueno, vamos mal de tiempo, vamos a hacer
un recordatorio final y si quieres decir, hemos oído que está el SAT, que está también el momento cívico, el Frente Cívico, todos somos mayoría, o algunas organizaciones más, ¿no? Sí, bueno, más que saber todas las que están, sí, diferentes PAS del Estado se están sumando también, estabais diciendo entre todos, y además eso está disponible en la web. Yo creo que más importante que quién está, qué organizaciones están, que ya digo, se puede ver, recalcar todos y todas las que faltan por sumarse y las que esperamos que nos sumemos, que evidentemente somos conscientes que esto no es una lucha de todo nada, que el recorrido es muy largo, que para conseguir ejercer nuestros derechos plenamente va a pasar, vamos a tener que pasar mucha lucha y mucho tiempo, pero que esto tiene que ser un paso más y un paso importante por entender que además de todas las luchas sectoriales que llevamos a cabo cada día, por la sanidad, por la educación, por la vivienda, además de eso, necesitamos ir centrando cada vez más el tema en la lucha por el poder político, por el poder económico y porque el poder esté en manos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y estas marchas pretenden aportar a eso, así que, y sobre todo, también resaltar que no es tiempo de resignarse, que es tiempo de lucha y que es tiempo de alegre rebeldía, que es tiempo de reconocernos los unos en los otros y las unas en las otras y de luchar con toda la fuerza, toda la energía y toda la alegría que tenemos por nuestra felicidad, por la felicidad de nuestros mayores y la de los niños y las niñas que vendrán. Oye, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Os hemos cedido este tiempo muy gustosamente porque es vuestro, es una televisión de todos, y para que hayáis podido explicar, ¿no?, cuál es esta iniciativa que se ha tomado y que está bien. Aquí yo ya me apunto a cualquier cosa, venga de donde venga, siempre que vaya. Tú te tienes que apuntar al sur. Con Vallecas. Con Vallecas, claro. Bueno, y ayer, como hemos comentado, hubo una serie de movilizaciones en toda España en apoyo al barrio de Gamonal, al pueblo y vecinos de Gamonal, que han expresado esa rebeldía de la que se estaba hablando contra este expolio y esta marca España, entre comillas, que es sinónimo ya en todo el mundo, porque los medios de comunicación no hacen más que reflejar ya lo que está pasando en el país, una corrupción que afecta a los principales órganos del Estado, es decir, que ya es una corrupción de régimen, una corrupción del sistema. Y ayer hubo aquí en Madrid una protesta que en principio estaba convocada en la Puerta del Sol, pero que las personas convocadas de manera espontánea se dirigieron hasta la sede del Partido Popular. Como decía, todavía permanece personas detenidas. Esto es un reflejo de lo que pasó allí, grabado por nuestro compañero Juan Carlos Mor, que aguantó, al que le hemos visto en una espléndida forma, corría más que la policía. Veo aquí más. Aquí pueden tirar aquí. Cuidado. Prensa, prensa. Yeah.
Soy periodista, ¿eh? A ver, te has dado mi prensa, soy prensa. Dame la pita con sí, 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 sí. Vamos, venga. Venga, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, joder. Toma. Vale. Venga, toma esa tía, la línea que ya hay. Vale, vale, vale. Bueno, este es un tema que yo creo que ya en Teleca y en La Tuerca, cuando todas las noches nos sintonizamos, se ha discutido y debatido ampliamente, pero vemos que lo que parecía que era una movilización barrial, además por un problema urbanístico, hace 4 o 5 años sería impensable la reacción que ha habido y la repercusión que ha tenido, pues en el contexto que estamos, pues ya vemos cómo está y no sabemos dónde puede desencadenar, hacia dónde puede ir este conflicto. Queríamos antes, porque queríamos hablar de otro tema importante, que son el tema de las diferentes plataformas a nivel electoral que están formando la izquierda y de las primarias, pero sí quería a nuestros invitados pedirles una opinión sobre hacia dónde puede ir este conflicto de Gamonal, que ya se está extendiendo. Bueno, voy a ir presentando, para ahorrar tiempo, según voy dando la palabra, voy presentando a los invitados. Jaime Pastor, que es profesor de la UNED y además miembro de Izquierda Anticapitalista. Bienvenido aquí también, a tu casa, una vez más. ¿Qué opinas de esto? ¿Hacia dónde puede? Creo que la revuelta de Gamonal, ¿no? Pues ha sido titular, portada prácticamente en muchos medios internacionales. Y bueno, pues marca un nuevo aliento, ¿no? Un nuevo aliento en las revueltas que se iniciaron con el 15M, ¿no? Esta revuelta además tiene esa dimensión territorial, local, ¿no? Que choca abiertamente con ese modelo también de gentrificación y de mercantilización urbana que trata de practicar el neoliberalismo desde hace tiempo, ¿no? Y ha revelado, es decir, el tipo de violencia, digamos, que se ha dado, bueno, pues es precisamente, ya más como sociólogo, digamos, es revelador precisamente de ese autismo, ¿eh?, de las élites políticas frente al malestar de la ciudadanía, frente a esa doble medida que practican las élites en un momento de crisis como el actual, ¿no? Y bueno, yo creo que se va a convertir en símbolo. Entonces, lo admirable ha sido la rápida solidaridad que ha encontrado en más de 50 ciudades en todos los estados, ¿no? Yo creo que esto va a ser una llamada de atención también para muchos ayuntamientos, ¿no? Y esperemos que en el caso de Madrid pues también tengamos oportunidad de seguir su ejemplo, ¿no? Y en fin, ya digo, es un nuevo aliento que esperemos que sirva para un nuevo ciclo de protestas que extienda a los barrios, a las ciudades, ¿no? Esas mareas que se han ido dando en la fase anterior. Bueno, Enrique, se ha citado aquí ayuntamientos, tú que ya eres un precandidato, no sabríamos cómo catalogarte, ¿no? Todavía ¿cómo ves el tema de este un conflicto tan localizado, ¿no? Y cómo se ha extendido y cómo ha excedido, ¿no?, al ámbito en el que nació. Yo creo que Jaime lo ha situado perfectamente. En primer lugar, lo que refleja es la situación del conjunto del país y de la población. O sea, que una pequeña chispa, ¿quién había oído hablar del Gamonal? Y casi quién había oído hablar de Burgos desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, antes por la morcilla y ahora por los huevos. Y por los chorizos. Y ya cuando era de todo tipo. Okay. Cuando era con menos veterano por el proceso de Burgos. Eso. Pero bueno. No, fundamentalmente lo que refleja es que la situación es tal que aparentemente no pasa nada y de pronto una chispa desata un polvorín. Yo creo que esto es lo primero que hay que retener. Porque hay muchas veces que la gente dice no se lucha, la gente está resignada, etcétera. Yo creo que continuamente saltan chispas y saltan hechos que nos demuestran que eso no es así.
Y en el terreno de la ciudad yo creo que esto está perfectamente incubado. O sea, que en cualquier momento, ya no en Burgos, sino en cualquier otra ciudad del país, pueden saltar problemas de estas características, entre otras cosas porque ya desde hace bastantes años se ha impuesto un modelo donde la ciudad es una pura mercancía. O sea, la ciudad es para venderla, la ciudad es para utilizarla y obtener beneficios, sobre todo de los oligopolios de los servicios públicos, y esto es uno de los grandes temas que tenemos por delante. Y desde el punto de vista de la movilización, la extensión de la solidaridad, yo creo que es también tiene un paralelismo con lo que pasó en esta ciudad con la huelga de la limpieza, ¿no? Y la huelga de los jardines. O sea, de pronto nos encontramos con un conflicto que se parecía que se iba a perder y se salió hacia adelante, y eso provocó un efecto simpatía por el cual otros conflictos que estaban pendientes, la misma patronal y el mismo ayuntamiento se ha asustado, y entonces por lo de el alumbrado público o la recogida que había pendiente. Es decir, yo creo que es una expresión de la situación de fondo que estamos viviendo en el país, que a veces se expresa y otras no, pero que hay una corriente muy, muy profunda desde el punto de vista de rebelión, desde el punto de vista de buscar alternativas y desde el punto de vista de lucha, pero ahora ya, a diferencia de luchas para resistencia, empieza a haber algunos puntos de luchas para ganar. Bueno, María, tu opinión sobre este tema y sobre todo también sobre la reacción que ha tenido el Partido Popular. Unas reacciones que antes colaban de alguna manera, pero que ahora esto de que los que estaban allí protestando en Gamonal, en Burgos, son filoterroristas, jóvenes que han ido, entre otras cosas, entre otros sitios, ha dicho, desde Vallecas, de manera expresa allí a tal... Sí, la gente ya no se traga estas cosas tan fácilmente, ¿eh? Pues hombre, yo creo que esta situación que vivimos ahora en Gamonal y que, como bien decía, se ha extendido más allá de Gamonal, refleja dos cosas, ¿no? Por un lado, refleja esta brecha que hay entre esos representantes políticos y la ciudadanía, ¿no? Que se ha visto cómo los vecinos y vecinas querían demandaban unas necesidades que nada tenían que ver con los planes que tenían en el programa electoral algunos partidos políticos, ¿no? Y por otra parte, refleja que el Partido Popular sabe responder solo de una manera ante las movilizaciones y ante la movilización ciudadana, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el Partido Popular? Pues con violencia policial y con criminalización de los movimientos, ¿no? Entonces ya, bueno, pues ya empieza a oler esa estrategia del Partido Popular, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues ¿qué reto le queda ahora a este movimiento que ha surgido en Gamonal? Pues yo creo que el reto que queda ahora es que paralizar definitivamente las obras, ¿no? Y no suspenderlas como están ahora, que es un logro esta suspensión, pero lo ideal sería lograr esa suspensión definitiva de las obras, y por otra parte que esta movilización pues se mantenga en el tiempo y sirva pues para que ese dinero se destine para desempleo, para que se tenga en cuenta la voz de la ciudadanía y para que esos representantes políticos defiendan lo que realmente quiere la ciudadanía, ¿no? Bueno, Inés, bien hallada, porque hacía tiempo que no venías por aquí. Es verdad, es verdad. ¿Tu opinión sobre el tema este de Gamonal y dónde crees tú, dada la naturaleza que parece tener, uh-huh, dónde puede bueno, ir este tema? Como un previo, yo creo que al PP y en buena medida a una parte de la política tradicional y convencional le pasa un poco como a la película de Los Otros, ¿no? Que piensa que la sociedad está muerta y todavía no se ha dado cuenta que los muertos son ellos. Entonces, creo que es un diagnóstico así entendible de lo que le está pasando a la política. Yo lo que espero es que vaya lejos, por dos cuestiones fundamentales. Uno, porque significa una continuidad y un nuevo impulso a movilizaciones que han sido muy importantes y han aportado mucho a este país, a esta situación política, y lo segundo porque me parece un gran ejercicio, además de movilización, de inteligencia colectiva de una gente. Yo digo esto porque yo me harté cuando la M30 aquí en Madrid, de contar algo que ahora se ha puesto de moda, lo dicen en el intermedio, que era un coste mayor que la ampliación del canal de Panamá, no de las esclusas, no, de la segunda ampliación del canal de Panamá, y que eso evidentemente en manos de un ayuntamiento iba a arruinar una ciudad y lo íbamos a pagar en educación, en servicios, en limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este punto, que ahora ya todos los medios de comunicación dicen, ¡hala!
es que la M30 era una deuda como la del Canal de Panamá. Sí, pues esa inteligencia colectiva de un barrio que dicen, mira, no me vendas motos. O sea, aquí el beneficio va a ser para los constructores y para los especuladores, y la deuda nos la vamos a comer todos, además de las molestias que en un momento dado puntualmente puedan suponer unas obras. Entonces, yo espero que vaya lejos, que sea una línea de continuidad, por lo que significa como rebeldía y por lo que significa como inteligencia colectiva, decir, mira, no me cuentes rollos desde tu institución, que yo sé de qué va esto y tú me vas a arruinar. Y me parece muy interesante. Antes de darle la palabra a nuestro amado líder, sí. Mira, tenemos un compañero que es Alejo Medina, de aquí de la tele, que es de la CGT y ha hecho un vídeo, bueno, para su sindicato y también para Teleca. Se fue a Burgos y ha grabado una asamblea, un fragmento de la asamblea de los vecinos de la Monal, y una entrevista con Manuel Alonso, que es el portavoz de los vecinos de la Monal. Vamos, después quiero decir lo que opino yo. Eso es, y luego... Sí, sí, eso es cierto. Sí, eso nos llegó un momento de confusión porque hay muy buenas palabras por parte del alcalde. Llegamos aquí cuando terminó la manifestación y estábamos cogidos, plagados el barrio por todas partes. Entonces, te llega un momento en que te entres en una contradicción, pero ¿qué pasa? Nos decís una cosa por una parte, hacéis luego otra por otra, nos decís que somos agresivos, venís aquí a reprimirnos solo y exclusivamente, a provocarnos de alguna forma, y esas cosas, gracias a la tranquilidad de los concurrentes, no pasó nada, pero en un momento determinado podía haber pasado de todo, ¿eh? Parece ser entonces que el pulso que anoche echaron un poco con las autoridades fue un poco el pueblo, es decir, lo que es el barrio de Gamonal, todo unido, el que consiguió que esto fuese así. ¿Cómo han interpretado por parte de las autoridades esa, entre comillas, derrota? No lo sé. Esto es de todos, ¿eh? De todos los vecinos, de los jóvenes también, incluso de las asociaciones que desde el exterior en otras ciudades se están movilizando por temas como estos, que ellos se llamarán de otra forma. En vez de llamarse Boulevard de la calle Vitoria, se puede llamar, yo qué sé, calle no sé cuántos, que hay problemas en todas partes, que hemos dicho que no es solo Boulevard, que es problemas sociales, problemas de subsidios, problemas de que hay que hacer otras cosas, de centros, de guarderías, de muchas cosas que hemos hablado estos días, ¿no? No sé, me pierdo un poco ahora en... No, también quería decirle que si la protesta de Gamonal puede ser que sea una pequeña mecha que encienda el descontento general que hay en toda la sociedad civil. Yo creo, si sirve para eso, para nosotros todavía más encantados, ¿no? Por eso continuamos un poco con las movilizaciones, primero porque no nos creemos que lo que nos haya ofrecido sea lo que nosotros estamos pidiendo, porque ha habido una solidaridad afuera con la que queremos ser solidarios también y queremos manifestarnos con ellos. Eso, por esas dos razones fundamentalmente, y porque todavía tenemos en la cárcel a unos compañeros que han estado peleando por estas cuestiones. Pues esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran actualmente los detenidos? Mira, no la tenemos muy concreta porque la comunicación no es muy fluida con este tema. Creo que hay 4 personas en la cárcel, no sé exactamente, se ha sacado mucho dinero gracias a la solidaridad de los vecinos, se ha sacado mucho dinero y vamos a ver si con eso podemos pagar la fianza, pero aun con eso nos queda por mejorar el resto de las condiciones, las acusaciones, la defensa jurídica, etcétera, etcétera. Y nos falta Nino por opinar sobre Gamonal y sus consecuencias. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención dos cosas. La primera es la respuesta del Partido Popular cuando surgieron los primeros incidentes, que a mí me hizo volver atrás a los años cuando yo era muy jovencito, no había tenido ni mayoría de edad, y todo lo que pasaba en este país era debido a amigos del contubernio de Múnich o de agentes del comunismo internacional. Entonces, claro, escuchar en 2014 un señor del Ministerio de Interior explicando como si dirigiese a una sociedad de incapacitados, explicando que hay como una especie de furgoneta donde se meten una serie de agitadores
y con un móvil diciendo agitación en Burgos, que voy, agitación en Zaragoza, que voy. Es un desprecio y un insulto a la inteligencia, claro. Sobre todo cuando el tiempo ha demostrado que es mentira, porque no hay ningún extranjero de Burgos entre los detenidos y entre la gente que ha estado allí. O sea que creo que la respuesta del PP, aunque estamos en 2014, se han quedado en el 79 o mucho antes. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención mucho es que yo creo que lo que ha sucedido, que es un bonito ejemplo, es de cómo dar respuestas inmediatas a problemas inmediatos. Yo creo que se ha producido la caída o la ruptura de uno de los últimos eslabones que comunicaban la sociedad a los representantes con la clase política. Antes decía María, y tenía razón, este era un proyecto que estaba en el programa electoral del Partido Socialista y del Partido Popular, y hasta hace muy pocas semanas nadie decía nada. Entonces, cuando damos el protagonismo a los que tienen que vivir la vida, han dicho, pues vamos a ver, es muy bonito mejorar la plaza, va a tardar 2 años, pero nos han quitado las ayudas a la dependencia. La escuela infantil. Nos han quitado la escuela infantil, con lo cual vamos a empezar a dejar el poder y la respuesta en manos del pueblo. ¿Por qué? Porque yo creo que ya se ha dado cuenta mucha gente que la partitocracia y el bipartidismo era un invento que nos está siendo perjudicial. En fin, yo estoy encantado de que el pueblo ya no normal salga a gritar a por lo que es lo suyo. Eso es. La calle ha ganado los votos. Eso es, eso es, eso es. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a tener un debate aquí, personas. Yo con esto ya de las contiendas electorales y las distintas plataformas que surgen, yo me lío un poco. Entonces yo lo que hago en estos casos es coger, llamar a los colegas, como cuando te duele algo, te llamas a los colegas médicos, oye, ¿tú qué opinas, no? Pues con esto, igual, vamos a llamar aquí a los amigos que entienden de estas cosas. A los protas. Que entienden de estas cosas y que nos den un poco, que nos iluminen sobre estos temas. Queríamos hablar sobre dos temas fundamentalmente, es decir, las plataformas electorales que se están generando, algunas todavía en un estado muy embrionario, de cara fundamentalmente a un campo de experimentación interesante, como es las elecciones europeas. Cada vez habré que experimentar menos en este ámbito, debido a la importancia que tiene, también la importancia que tiene evidentemente Europa, no tanto el Parlamento Europeo, pero sí Europa, como estamos padeciendo en nuestro país, y también sobre los procedimientos, algo que hoy en día también se están poniendo por encima de la mesa, es decir, cómo se articulan los programas, cómo se articulan también las listas electorales para concurrir con el apoyo y con el respaldo de este movimiento en la calle cada vez más amplio. Entonces, bueno, vamos a poneros un vídeo, no tiene tampoco mucha relación directa, pero es como hicieron en Italia, no es el mejor ejemplo, ¿eh? Fijaros, en las elecciones primarias que ha habido en Francia o en Italia para elegir los candidatos del Partido Socialista han dado como resultado que dos auténticos mediocres, que ya está, uno ya está fuera de la política y estos están a punto de ponerlo en la calle, fueron los vencedores, pero el procedimiento era ese. Entonces en Italia fueron allí, hicieron una, lo van a explicar aquí, dieron 1 euro los ciudadanos que quisieron votar al candidato del centro izquierda y salió el que salió. Vamos a ver. Italia elige hoy líder para el centro izquierda. El Partido Demócrata celebra elecciones primarias. Son 5 candidatos. 1,5 millones de personas se han registrado ya para esta primera vuelta, en la que sedes y oficinas electorales, algunas improvisadas, admiten votos hasta última hora de la tarde. Todos los italianos, afiliados o no, pueden votar tras haberse registrado y mediante el pago simbólico de 2 euros. Se trata de las terceras primarias que celebra el partido en su historia. Y aunque su actual secretario general, el veterano político Pierluigi Bersani, de 61 años, parte como favorito, la escasa distancia que lo separa del joven alcalde de Florencia, Matteo Renzi, de 37 años, podría llevar a ambos a una segunda vuelta el próximo domingo. Renzi ha hecho campaña por el relevo generacional y la refundación del partido. A las primarias también se presentan el gobernador de la región sureña de Apulia, Niki Vendola, de 57 años, defensor de la igualdad de derechos de los homosexuales, Laura Pupato, de 55 años, antigua alcaldesa de Montebelluna en Véneto, y Bruno Tabacci, de 66 años, asesor del Ayuntamiento de Milán. Si el actual primer ministro Mario Monti no renueva mandato y con Berlusconi prácticamente fuera de la escena política, el candidato vencedor de estas primarias podría ser el próximo primer ministro italiano. Bueno,
Volvemos y vamos a hablar de este. Vamos a, con Jaime, en primer lugar. Jaime, que has firmado un documento donde se promueve una candidatura donde está un compañero nuestro, Pablo Iglesias. ¿Cuál es el objetivo de esta candidatura que se presenta el. Bueno, se habrá presentado ya esta mañana. No, mañana. Sí, pero es que nosotros estamos ya mañana. Vale. Bien, bueno, este manifiesto planteaba la necesidad de una candidatura para las europeas, ¿no? Con un programa. Bueno, el título, pues yo creo que era bastante claro, ¿no? Convertir la indignación en cambio político, la necesidad de una candidatura unitaria de ruptura con el régimen, también de rechazo a la actual Unión Europea, ¿no? Con propuestas como la de rechazo al pago de la deuda, ¿no? La derogación del artículo 135, que fue la máxima expresión del golpe de Estado financiero que se ha producido en los últimos años, ¿no? Y otra serie de propuestas, ¿no? Dentro de esa línea de defender, como también he escuchado antes, ¿no? Cuando se hablaba de las marchas del 22 de marzo, defender el derecho a decidir de los pueblos, la soberanía popular, frente a esa soberanía supraestatal de la oligarquía financiera, de la troika, ¿no? Y creemos que eso tiene que hacerse con gente nueva, ¿no? Es decir, con nuevas formas de hacer política, tratando de recoger el espíritu del 15M, ¿no? Y bueno, Pablo Iglesias aparece de alguna manera como el que recoge esa propuesta, pero evidentemente lo que nos gustaría es que esto generara una dinámica unitaria, lo más masiva posible, lo más participativa posible, que el propio Pablo Iglesias estaría dispuesto a cuestionar el ser el número uno, ¿no? Es decir, que no se trata de decir yo soy el número uno, venid conmigo, ¿no? Es decir, que esto parte así, bueno, porque hay que recurrir a los medios de comunicación para llegar más allá de los ámbitos a los que llegamos normalmente en las redes sociales y poco más, ¿no? Pero ya digo, de lo que se trata es de realmente en tratar de crear un movimiento desde abajo que desborde, no nos engañemos, los marcos tradicionales de la izquierda, pero implicando a ser posible mucha gente de esa izquierda y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. No está garantizado que esto sea una candidatura para las europeas. Ya digo, depende del eco de los apoyos que vayamos encontrando en las próximas semanas. Bueno, Enrique es también portador, valedor de una propuesta, en este caso más en el campo municipal y también de cara al Partido Socialista, que es la alternativa de Gana Madrid, que también tiene algo en común, ¿no? Que es el tema de ampliar un poco más allá de lo que son las estructuras partidarias, las alternativas políticas, y también poniendo en la mesa el tema de los procedimientos, es decir, el tema de incorporar una mayor democracia en la elaboración de las listas y en, sobre todo, quiénes son los candidatos a, en este caso sería la alcaldía de Madrid. Yo antes quiero plantear una reflexión que yo opino que compartimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Yo creo que esto es parte de un proceso más global de las características de cada una de las candidaturas o no candidaturas o fórmulas o plataformas. Yo creo que la extraordinaria movilización ciudadana que venimos asistiendo desde hace años, tanto en resistencia en relación a derechos como la movilización alrededor de un cambio profundo de la política y de la democracia y de la reforma de la misma, es lo que lleva a esta situación. Yo creo que hay un clamor popular y en las calles y en las asambleas y en los sindicatos y en todos los lugares de que esto tiene que cambiar, ¿no? Y que esto tiene que cambiar significa cambiar en lo económico, cambiar en lo social, pero cambiar también en las formas políticas. Y esto se expresa de formas diferentes. O sea, yo creo, yo particularmente he recibido con satisfacción cualquier tipo de iniciativa en ese sentido, porque yo creo que hay una reflexión importante, es se está luchando mucho, muchísimo,
estamos logrando algunas pequeñas victorias, pero pocas respecto a lo que estamos perdiendo, y la gente se da cuenta de que esto tiene que transformarse en opción política frente a los poderes establecidos y frente a muchas razones. Y dentro de esa forma de oponerse puede haber un abanico muy amplio de opciones políticas. Pero yo creo que la maduración de este movimiento es que está buscando por una vía o por otra el cómo llega a la representación política. Sean con partidos establecidos, sean con movimientos, sea lo que ha dicho Jaime de la alternativa que van a plantear ellos, o sea el proceso de alternativa desde abajo, o los movimientos de suma, o el foro cívico, cantidad de iniciativas sociales, las mismas formaciones políticas nuevas como ECO, etc. Entonces yo creo que la primera cuestión que hay que retener, porque para mí esto es extraordinariamente positivo, independientemente del posicionamiento político de cada uno de ellos, yo creo que todos reflejamos lo mismo, que la gente está hasta las mismísimas narices de su representación política actual. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, que eso ya tiene más que ver porque yo me presento sin estar en el calendario, sin existir unas normas, etcétera, a las primarias en el Partido Socialista de Madrid, tiene que ver de alguna forma con algo parecido. Yo creo que la participación ciudadana es absolutamente determinante para el cambio de la política. O sea, que la gente, las personas, los ciudadanos que están movilizados o que están menos movilizados, tienen que irrumpir en la política existente. Y yo creo que en ese sentido el canal de las primarias abiertas ciudadanas son un canal extraordinario. ¿Esto qué significa? ¿Significa que el resultado sea un Bersani Hollande? El resultado no determina que el procedimiento sea bueno o malo. O sea, yo creo que participen 2,5 millones de personas en Francia, 3,5 millones en Italia, es extraordinario. Ojalá aquí al final eligiésemos un necio, pero con mucha movilización, porque esa movilización también va a echar para atrás al necio. Seamos claros, el grave problema es que las decisiones sigan tomándose en cenáculos extraordinariamente reducidos. Y yo creo que el tema de las primarias abiertas en el Partido Socialista es un ejemplo. Se larga porque la corriente social presiona hacia las primarias abiertas, porque el éxito italiano y francés presiona hacia que esa sea una salida frente a la crisis del Partido Socialista en el abandono del gobierno, pero a medida que se acerca, toda la política es recortar, evitarlas. ¿Por qué? Porque los establishment políticos de quien sea no están por la apertura. Decías, estabas haciendo, poniendo un adjetivo a las primarias que son abiertas, ¿no? Para el que no lo sepa, las primarias abiertas que puede votar cualquier ciudadano que se inscriba previamente, que exprese o que no se inscriba previamente, que se inscriba en el momento de la votación. En el caso francés e italiano es en el momento. Bien. Porque el padrón previo, que es una de las grandes discusiones que hoy hay en el Partido Socialista para el Comité Federal de este fin de semana, es un padrón que bloquea la participación ciudadana. O la limita, como mínimo la limita. Mientras que las primarias, digamos, simples, pues serían que solo votan los afiliados. Pero Inés, que la cuestión es muy fácil, sin censos. Y así nos entiende todo el mundo. Bueno, María Espinosa, ella es diputada, como todos sabéis, de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid, y además, eso no lo sabéis tanto, es miembro de una corriente crítica con la actual dirección de Izquierda Unida en Madrid, que se llama En Común, en este caso. Que estáis dentro de una cosa que le llaman también el Frente Amplio, ¿puede ser? Eso es, sí. En Madrid se llama Frente Amplio, en el federal se llama En Común. ¿Y en Soria? En Soria... como se ve aquí. Próximos a Gamonal. Sí, sí. Y en Burgos como quieran, en Burgos. ¿Tu opinión sobre estos temas? Y me gustaría que opinaras sobre el tema de la propuesta donde está Pablo Iglesias. Muy bien. Bueno, a ver, creo que... Y sobre las primarias. Vale, y sobre las primarias. Bueno, opinaré un poco de cuál es el panorama y qué alternativas son las que debemos construir ahora o deberían construirse desde la izquierda. Y bueno, pues en mi opinión creo que es importante, que es momento ahora de converger, de aunar fuerzas y que desde la izquierda pues vayamos de la mano diferentes fuerzas políticas de la izquierda que... estemos en contra pues de los mandatos de la Troika, de los recortes, del artículo 135 de la Constitución o de las reformas laborales que recortan los derechos de los trabajadores, ¿no? Y una vez dicho que es importante aunar fuerzas y que vayamos en un mismo camino, creo que las europeas
pueden ser un buen momento, ¿no?, para ello. En este sentido, bueno, pues es importante que cedamos, que dejemos de un lado personalismos y malos rollos y que intentemos diferentes fuerzas políticas ir en este camino y, como decía, creo que las europeas pueden ser un momento estupendo para ello, ¿no? Desde Izquierda Unida trabajamos en ello desde hace tiempo, porque no solamente para las europeas, sino es un mandato de la asamblea de la última asamblea de Izquierda Unida que construyamos un bloque de izquierdas político y social, y entendiendo que Izquierda Unida es una parte importante de esta movilización de cara también a las elecciones europeas. Creo que Izquierda Unida es insuficiente para esta movilización hacia las europeas, pero que es una parte importante de este movimiento, y en ese sentido, pues desde Izquierda Unida se está hablando, negociando, bueno, sí, hablando para formar parte de una gran lista en la que no solamente forme parte Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué opinamos de las primarias? Bueno, pues a ver, desde En Común hemos presentado una propuesta que sí que contemplaba que el cabeza de lista fuera elegido mediante unas primarias abiertas, ¿no? Este último consejo político se aprobó un mecanismo intermedio entre esta propuesta que llevaba En Común y la postura más tradicional, que viene a ser que no se, o sea, que se elijan en órganos, y bueno, pues sí que deja la puerta abierta que en cada comunidad autónoma se hagan procesos participados, ¿no? Con participación abierta y demás, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que si Izquierda Unida, o sea, esto será para elegir el candidato o candidata que encabece Izquierda Unida, pero como decía, la idea es que converjamos en una lista que no sea formada por Izquierda Unida, y por tanto, para elegir el cabeza o cabeza de lista de esa lista electoral que esté formada por diferentes fuerzas, no lo elegirá únicamente Izquierda Unida, ni la forma en que se elige esa cabeza de lista la elegirá Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, bueno, pues la propuesta que hace esta plataforma, que estaría en la persona de Pablo Iglesias, como decían, pues me parece bienvenida, y me parece que puede ser una opción más a contemplar para esta lista electoral que se presente en las europeas y que no solo esté formada por Izquierda Unida, pero en la que Izquierda Unida forme parte, ¿no? Inés, tú perteneces a Equo, que desde su nacimiento ha puesto un especial énfasis en cómo se hacen las cosas, no solo en el modelo político, ¿no?, la propuesta política, ecologista, de izquierdas, sino también en cómo se hacen las cosas, el tema de las primarias, el tema de procedimientos de discusión, de debate. ¿Cómo enfocáis el...? Sí, porque de hecho yo creo que en este momento, por más que se quiera como minimizar el efecto del método, en este país, con una democracia blindada, que llevamos 30 años con listas cerradas, bloqueadas y manoseadas en el seno de los propios partidos, las formas son fondo. O sea, la regeneración democrática tiene mucho que ver, en nuestro criterio, con la democracia directa. Yo creo que la gente no quiere que les contemos las propuestas. La gente las está construyendo, no es que quiera construirlas, es que las está construyendo. Por tanto, yo creo que el salto cualitativo de la política tiene mucho que ver con la democracia directa. O nos creemos que la gente tiene capacidad o les tutelamos. Yo creo, veo perfectamente legítimo, pues, que haya gente que piense que la experiencia, la capacidad, la movilización, tal, pues da, digamos, un plus del que significan una organización que tiene un proyecto, un programa, lo desarrolla y de alguna manera es su hoja de ruta. Pero creo que el mundo funciona a la velocidad de la luz, que con un móvil la gente se convoca, sale, responde en tiempo real y quiere intervenir en la realidad política en tiempo real. Y yo creo que eso es imparable. Otra cuestión es que, por todo ello, nosotros desde luego en ECO hacemos primarias abiertas a la ciudadanía, a doble vuelta. Se han presentado 70 a la primera vuelta, muy interesantísimos la gente, 70 para la primera vuelta, y todavía
No, y la segunda vuelta pues pasan cuatro personas y siguen haciendo campaña. Y no es perfecto porque tiene muy limitados, porque los censos son abiertos, simpatizantes, el que se quiera apuntar, el que la gente que comparte determinadas inquietudes, pues que se pueda apuntar, pero para ser todavía más, yo creo que hay que eliminar como política del siglo XIX y XX el rollo de los censos. Como forma de participar en política, los censos controlados por los partidos políticos. O sea, nosotros funcionamos así, pero ¿cómo de alguna manera ponerse de acuerdo en una cosa que tú crees, pero que hay otra gente que puede compartir causas? Yo soy más de causas comunes que de casas comunes, muchísimo más. O sea, yo soy, me entiendo con la gente en la calle, más que todos a la casa común y a partir de ahí tal, más que nada, porque en 30 años de ya vamos, ya venimos, el frente amplio, el estrecho, el de la suma de todos, la resta, la multiplicación, ha dado como consecuencia una hegemonía de la derecha en este país sin precedentes. Luego yo soy más de causas comunes que de casas comunes, más de política de cooperación que de confrontación y más de redes que de sedes. Dicho como, y eso nos podemos entender con gente que tiene un punto de vista que en muchas causas coincidimos y en otras no. Bueno, pues lo normal es que yo dijera sí, aquí y ahora, partiendo de la base que a mí Europa me parece que lo peor que pueden hacer las izquierdas es considerarla un campo de experimento. No se experimenta con Europa. Europa nos ha jodido la vida y, por tanto, vamos a hacer lo que podamos para no experimentar en términos así poco políticos con Europa. Dicho lo cual, o sea, creo que la política de bloques es un error. O sea, creo que es una política del siglo XIX, de los bloques en Europa, de sumas, restas y de un planteamiento cuantitativo. De sumamos, restamos, tal, hacemos un bloque, todos, tal, creo más en que entre todos seamos capaces de convencer al 90%, de crear proyectos de memoria, de sumar causas, de intervenir. Es decir, yo no creo tanto en la política de bloques, sino en la política de causas. Y además, el desastre, la hegemonía de la derecha en este país no viene solo porque como extraterrestres han bajado de la nave. Han conseguido una hegemonía porque no ha habido un proyecto alternativo global capaz de convencer a mayorías y dirigirse a mayorías que realmente tienen los problemas que tienen que tener. Entonces, yo creo que iremos a una suma en un momento y las causas las enredaremos de tal forma que haremos ese proyecto entendible para un mundo que necesita vitalmente un proyecto regenerador y un proyecto de cambio. Pero creo que antes habrá un Big Bang. Creo que habrá un Big Bang. Y en ese sentido, todas estas experiencias que hay sobre la mesa, desde los partidos que recapacitan y reflexionan, desde lo que les sale una corriente de fuerza que dice no queremos esto así, desde la experiencia de Podemos, que lo único que no me gusta es el nombre, pero por eso de que me recuerda al Mundial de Fútbol del 2010. Entonces, eso nació en Seattle. Bueno, ¿vale? Pero para mí el imaginario... Sí, Podemos, ¿no? Vale, pero para mí el imaginario popular también cuenta y entonces, bueno, pero es lo de menos, que me guste el nombre o no me guste. Lo interesante es que cualquier experiencia que remueva, conmueva, Y haga que de aquí, de allí, con la idea de uno, la causa del otro y la red de todos, compongamos desde esa perspectiva y lo que ya está en la calle y que ya no tiene, compongamos, digamos, una idea, un proyecto capaz de buscar una solución global desde la justicia al mundo, capaz de, o sea, a mí eso me parece lo interesante, ¿no? Que no pensemos solo aquí, sino una justicia, una liberación, una equidad, una igualdad en términos globales. Si hacemos eso, que no lo podemos hacer aquí y ahora y corriendo, pero si no lo estropeamos ya haremos mucho. Es decir, si somos capaces de ir componiendo y recomponiendo y forzando, ordenando diferentes patios para ir en esa dirección y no los tropeamos, yo creo que haremos mucho.
No. Nino, tú llevas la tira de años, hace poco más en una revista, 25 años en Servimedia, haciendo de corresponsal en la Asamblea de Madrid, ves cómo funcionan los diferentes grupos parlamentarios, lo has visto, su desarrollo, también eres observador de la política local, de la política nacional. ¿Tú crees que las organizaciones de izquierda, y las de derecha también, están emplazadas a una transformación profunda? No sé si están emplazados o no. Están obligadas. Si no, se caerán por el suelo. Yo llevo 25 años y haciendo información política y hasta ahora elegían los jefes y los que mejor acariciaban el cuello al jefe. Así ha sido. El comité central, el comité ejecutivo, el comité regional, todo lo que de mi punto de vista... Bueno, yo me acuerdo un año, hace ya 8, 10 o 12 años, hubo un congreso del PSOE donde el 97% estaban a sueldo del Estado de los delegados. Era un partido sindicato nacional. Dicho eso, yo creo que dentro de unos años, y coincido totalmente con lo que ha dicho Inés, a mí me parece que la forma es la esencia, es lo importante, porque es cómo resultamos la democracia, que es la participación. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la democracia y las primarias no pueden ser una pose, una moda, sino que tienen que ser una forma de hacer la política, de relacionarte con los demás. Entonces, por ejemplo, ahí me ha llamado la atención y muy gratamente lo que ha dicho el compañero Pastor, que haya nuevas flores para que el jardín esté más iluminado, porque hasta ahora no había más que dos formas de ver la vida, con el color azul gaviota o con el rojo del capullo en la mano. Y lo demás, había algún ladito que se daba a Izquierda Unida de vez en cuando, pero no se les tenía en cuenta. Entonces, que haya muchas formas de participación, o equo, que es nuevo, lo que vosotros queréis hacer, y esa gente traerá aires nuevos, que es darle importancia a la participación. Y dentro de unos años, igual que hace muchos años, cuando empezó esto de las cuotas de las chicas, sí, empezamos el 5, el 7, y hoy es normal, porque son la mitad de la población como los chicos. Y entonces durante mucho tiempo sirvió para que los chicos adocenasen las listas. ¿Qué vas a entrar, guapa? ¿Qué vas a entrar? Y venía el 20%, y qué casualidad, que solamente estaba una posibilidad de salir, toda vez más estaban las últimas. Los hombres seguían haciendo de su postura machista. O sea, yo creo que eso es importante. Y en cuanto a los partidos tradicionales, lo que yo critico es el bipartidismo, yo creo que es algo loable lo que está haciendo Enrique. Querer profundizar la democracia en un partido que no es democrático. Lo que pasa es que yo creo que él sabe, igual que yo, que, por ejemplo, ayer hubo un debate muy interesante entre Maru Menéndez y la número uno y número dos, que nos tratan a los demás como si fuésemos imbéciles. Ayer dijo lo que piensa y hoy ha dicho lo que tienes que decir. Entonces yo creo que es muy loable, porque vamos a ver, el Partido Socialista, en la conferencia que va a celebrar en Sevilla, va a poder decidir las fechas y dos o tres cositas mucho más. Por ejemplo, haría falta otro comité federal para que lo que diga Enrique sea posible, porque el Partido Socialista hizo unas normas que decían obligatorias primarias a nivel nacional para elegir al candidato a la presidencia del gobierno de España. Luego, en las comunidades autónomas, la dirección o el jefe podía elegir si las querían abiertas o cerradas, y ahí no mencionan ni a los ayuntamientos. Entonces yo creo que la propia perspectiva es meterte en un camino donde no vas a poder llegar, porque Enrique sabe igual que yo que los votos de los 10.000 militantes están tasados todos los votos de los militantes. Entonces yo creo que hay que reventar, como sea, este nuevo tipo de organizaciones, porque es muy importante. O sea, no puede ser el mismo que te vendió el cambio de constitución que ahora te venda la panacea de otra cosa. O sea, que yo creo que es necesario, y el 15M, cuando se gritaba en común y yo estaba con ellos, y decían, no nos representan, eran no nos representan a todos los que han formado parte de un sistema de reparto, de llevárselo crudo durante muchos años. Entonces yo creo que dentro de 8 o 10 años esto será normal, como es normal en los ayuntamientos que haya candidatos y que se vote, en contraposición con lo que hacía Franco, que él los elegía a dedo. Con lo cual, igual que la integración de la mujer, dentro de unos años no habrá ni que preguntárselo. Habrá convocatorias electorales y dos meses antes será obligatoria que todos los partidos hagan sus primarias. Claro, porque ahora estamos llevando un debate a veces que es absurdo. Hoy el PSOE está discutiendo si pueden tener posibilidad o no todas las comunidades autónomas, depende del número de afiliados o del número de habitantes de la comunidad autónoma.
como si la democracia o la participación tuviese que ver con que seamos 100 habitantes o 100.000 ciudadanos. No tiene nada que ver. La democracia hay que creársela. Entonces yo creo que cualquier paso que signifique avanzar en la democracia y que podamos participar todos, es un avance loable, incluso en el PSOE. O sea, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Bueno, sí, Jaime se tiene que ir. Sí. Una preguntita, Jaime, antes de irte. Estoy leyendo algunas me gusta en el Facebook sobre vuestra propuesta. Digo me gusta, entre comillas. Y algunas cosas de lo que dicen es que parece que en este momento de buenas perspectivas electorales de Izquierda Unida vengáis a crear esta alternativa que no hará sino afianzar el bipartidismo. ¿Todo lo nuevo afianza el bipartidismo o no bueno, necesariamente? El problema tendría que preguntarse en la dirección de Izquierda Unida por qué surge esto. Yo creo que tiene yo que me lo ver, preguntaría. Tiene que ver con un sector importante del 15M, de las mareas, que no se reconoce en Izquierda Unida. Tiene que ver con el malestar también de sectores significativos dentro de Izquierda Unida respecto a cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Es decir, para mí Izquierda Unida está dentro y fuera del régimen, ¿no? Entonces tiene que aclararse Izquierda Unida, ¿no? Y luego no olvidemos que estamos hablando de las europeas. Las europeas, ya veremos cuando lleguen las generales, ¿no? Pero las europeas no se elige el gobierno, no se elige el Parlamento español, es una circunscripción única de ámbito estatal y, bueno, pues es una forma de ensayar nuevas experiencias que esperemos que sirvan para desestabilizar el sistema de partidos actual de cara, por supuesto, a las municipales y a las generales, pero para desestabilizarlo al servicio de la movilización social, al servicio de la protesta. Por eso nosotros no queremos ser representantes del 15M. Nosotros nos sentimos representados en el 15M, en las mareas. Lo que queremos es recoger sus demandas y llevarlas también al marco europeo, precisamente como decía Inés, no por lo que se puede hacer dentro del Parlamento Europeo, sino por la tribuna, la plataforma que nos puede permitir para coordinarnos también con otras corrientes, candidaturas, redes, movimientos sociales afines a ese discurso de si se puede, no al pago de la deuda, queremos una democracia real. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Sabemos que has hecho un esfuerzo. No te olvides de quitarte el micrófono. Sí, no te lleves los micrófonos, que aquí estamos escasos. Lo siento porque... Y ayer estuvo con nosotros Luis Pastor, hoy Jaime Pastor. Dos pastores en un solo día. Esto parece un portal de Belén en vez de una emisora. Venga, Jaime. Bueno, Enrique, ¿no se está empezando demasiado pronto o es en el momento que hay que empezar a discutir todo esto, ¿no? Yo creo que mucha gente se puede ver sorprendida, ¿no? De este run-run, pero no deja de ser sino reflejo de que algo está pasando en la sociedad y que surgen nuevas demandas y nuevas exigencias a los partidos, ¿no? Yo creo que la clave es esta, o sea, si es demasiado pronto, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, es lo que está sucediendo y punto, final. O sea, a mí al principio me dijeron, ¿y por qué te presentas tan pronto si no hay normas? Digo, justamente porque no hay normas, hay que construirlas. O sea, esto de que me las den ya cocinadas, a lo mejor el plátano me gusta. Entonces, yo creo que lo nuestro, el movimiento que iniciamos con Gana Madrid y con mi candidatura, es fundamentalmente algo que se estaba diciendo, remover la situación de forma conjunta, por una cuestión a la cual quiero hacer referencia. Ninguno de los que hemos hablado estamos hablando de temas de forma sin pensar en que tenemos una batalla política, que es derrotar estas políticas que nos están llevando a precarización, la miseria, la pérdida de derechos, la pérdida de valores democráticos, la pérdida de valores sociales, etc. Esto no es porque nos guste organizarnos de una forma u otra, es que si no hacemos esto, no tenemos posibilidades de derrotar a estas políticas. Yo creo que esto es algo que sí que hay que reflejar. O sea, si el Partido Socialista no se abre a la sociedad, seguirá siendo un reducto de reparto al final de unas determinadas cuotas de poder, pero no será el instrumento de cambio en el cual creen muchos de los millones de personas que lo votan por eso, no por lo otro.
Entonces, la apertura es imprescindible, es un instrumento político. Yo cuando estos días oigo a algunos dirigentes de mi partido decir si esto es para consolidar liderazgo, para cambiar algunas cositas, no, esto es porque es una necesidad perentoria. Yo sé que en Madrid se puede ganar la ciudad, sin ningún tipo de duda, pero un componente de ganar a la ciudad no es solo el PSOE, son todos los otros movimientos, las otras fuerzas políticas, pero el papel del PSOE o sigue adocenado como hace 25 años o hace otra cosa. Y si no, en lugar de iremos descendiendo del 33 al 20, al 18 y al 15, porque la gente... Esta es la cuestión, por eso no es un problema organizativo de forma simplemente, ni aritmético. Es un problema de fondo, y Nino ha dicho una cosa que para mí es sustancial, para que veamos esto en perspectiva. Es posible que el sábado lo que diga el Comité Federal diga lo que diga. Bien. Pero es posible que pueda haber otro comité federal que les diga lo que ha dicho. O sea, no pasa nada, siempre es así en la vida política. Pero él ha dicho una cosa que es el mismo ejemplo que he utilizado yo en algunos de estos, que es el tema de cómo la presencia de la mujer en la política empezó con un tema como fue la batalla de las cuotas, que muchos ni la veíamos ni creíamos en ello, esto lo tenemos que reconocer, y la realidad nos ha demostrado que era un camino donde la mujer logró implantar su presencia política. Y llevó años. Y llevó cuestiones que no se reconocían. Y lo mismo, yo mañana posiblemente saqué un artículo en Infolibre que empieza con una cita de Suso del Toro: las primarias han venido para quedarse. Y se llegará ahora o dentro de 2 años, o cuando sea, o el ejemplo de ECU a todos nos impactará, o Izquierda Unida también verá que ya no se puede decidir todos los consejos políticos federales, y que no es un problema de reparto de los partidos de la coalición, sino que tenemos que tener el valor frente al miedo de que sea la ciudadanía la que decida también por nosotros. Bueno, está sí, muy impaciente Nino, sí, vamos a saltarnos el poco, 10 segunditos. Es que muy pocos segundos, aprovechando lo que ha dicho el compañero Pastor, refiriéndose a las elecciones europeas. Ahora vamos a ver los partidos políticos y formaciones que se presenten, su respeto y su amor por la democracia, sabiendo cómo eligen a sus candidatos. Sí, es una seña, es una seña. También es verdad que no solamente hay que elegir los candidatos y las candidatas, no. También tiene que ser de forma participada el programa electoral. Hombre, dejando claro que participan todos. Pues bien, por eso. Pero por que eso luego no llegue uno que diga tú, candidato, global. y tú. Vamos a ver las europeas, aquellos que se creen la democracia, si sus partidos la van a practicar o van a utilizar las primarias y la democracia como una pose de verano, como el disco del verano. Eso no puede ser. Eso, no, está claro que bueno, tú decías, ¿no?, que la ciudadanía está demandando cambios y los partidos políticos que no hagan esa lectura y que no hagan la lectura de que tienen que cambiar sus formas de hacer política, claro, pues los partidos que no hagan esa lectura están muertos, ¿no?, políticamente hablando y socialmente hablando, ¿no?, porque habrán perdido la credibilidad de la ciudadanía. Eso yo creo que es un axioma que tenemos que tener claro todos los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, mi lectura, desde luego, es que son muy positivas las primarias abiertas. Yo soy partidaria de las primarias abiertas, ¿no? Decía Enrique que, bueno, pues igual que las cuotas, había gente que en un principio era reticente a asumir esa herramienta como una medida a establecer, ¿no?, las cuotas de mujeres. Bueno, pues quizá también las primarias se tienen que ir implantando en los partidos como nuevas formas de hacer y bueno, pues paso a paso y poco a poco creo que se están implantando en los partidos políticos, ¿no? Y bueno, yo creo que en Izquierda Unida no creo que es un tema de cúpulas, o sea, no creo que sea una cuestión de que las cúpulas de los partidos impiden que se realice esto, sino que incluso creo también que la militancia también a la militancia también le lleva un tiempo el pensar que esta es una buena forma, ¿no? Porque también hay una cultura tradicional en los partidos de izquierdas que, bueno, pues viene a dar mucha importancia al militante de base, a su posición, al programa, y bueno, pues en ese sentido también la militancia incluso tiene también que digerir o que ir afianzando estas nuevas formas, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, pues hay que ir pasito a pasito, pero yo creo que bueno, pues están dando pasos, al menos en Izquierda Unida, y sí que se están abriendo las puertas a estas nuevas formas, ¿no? Y por eso también Izquierda Unida ha decidido no ir sola a las elecciones europeas. Izquierda Unida no irá sola
a las elecciones europeas, y esto implica una generosidad también en las formas y en los tiempos, porque para ir con otras fuerzas políticas, no solo partidos, sino otras fuerzas y otros movimientos de la izquierda que irán con Izquierda Unida en las listas electorales a las europeas, pues implica también una generosidad por parte de Izquierda Unida y por parte del resto de fuerzas para ponerse de acuerdo en esas causas que Inés ponía en valor, ¿no? Que hay que defender unas causas y, bueno, pues en aras de defender esas causas, pues seremos generosos y generosas. Pues ya un pasito más y hacer primarias abiertas. No, pero es que bien, yo bien, creo que... partidaria me parece es que bien. Yo me creo que me parece necesario. De todas formas, las primarias en las que en las que yo creo que no son ni las americanas, ni las francesas, ni las italianas, más allá de esto, no es un método, aunque sea un método, es una superación de la democracia representativa en el siglo XXI, que ya lleva durando desde el XVIII. O sea, es que es así, vamos, quiero decir, que lo que, claro que no podemos pensarlo, pero llegará un momento que lo tendremos meridianamente claro, pues habría un momento en que se reunían no sé quién, votaban a no sé cuánto y hacían no sé qué, y diremos, ya, bueno, pero eso era... ¿Te sí, acuerdas de la mesa camilla? ¿Te acuerdas de la mesa camilla? O sea, lo que te quiero decir que no es un método, el gran error claro. Es que la gente no confía, no cree que cualquier ciudadano puede opinar sobre, no solo sobre los candidatos, sobre los programas, sobre en qué se gastan el dinero los partidos políticos, sobre a quién han decidido poner como trabajador, con cuánto dinero, etcétera, etcétera. Pues pueden porque pagan, en primer lugar. Y segundo, porque yo, desde luego, creo que es una superación de la democracia representativa. Yo comparto mucho de lo que ha dicho Jaime. Una cosa, no, nosotros no. O sea, una cosa es, nosotros no podemos aspirar a que la gente nos diga cosas, nosotros las representamos y luego las gestionamos. O sea, la gente, los partidos no van a operar ya en monopolio en la representación, que ha sido el grave error de las izquierdas en estos años. Que lo haga la derecha es lógico, pero no pueden operar en monopolio sin tener en cuenta que hay otros agentes políticos que se mueven en la claro, calle y que hay una interacción ideas, claro. Continua. Y que porque tú estés en el Parlamento, no eres el único que opera, que representa, que ven tú y me dices, y que yo voy a representar, tú ven y me cuentas, que yo luego lo voy a hacer. Yo creo que hemos de inventar la superación de la democracia representativa en introduciendo mecanismos de democracia directa. Nosotros desde luego no solo elegimos los candidatos y los de la mesa y los de la dirección y los la y cada seis meses o cada un mes. Pero hay una parte que se olvida de esto, que es decir, los representantes y lo que tú haces, lo que tú gestionas. O sea, el ejemplo más claro para mí de la equivocación que cometemos es que ni siquiera se tienen en cuenta los electores de los partidos. O sea, se habla, no, es que los militantes, perdona, a ti te han votado X millones y tienes X militantes, ¿cuántas veces les has preguntado algo a tus electores? Sí. Solo a los electores, ya no a los ciudadanos, siquiera a los electores, o sea, es que es un disparate. Es un disparate en el siglo XXI, sí, sí, sí. Donde puedes preguntar en tiempo real. Sí, habiendo nuevas tecnologías, o sea, es que y métodos que te lo permiten. Comentaba antes Enrique del Olmo que las primarias han venido para quedarse. Yo creo que además el 15M, cuando llegó para quedarse, que muchos le han dado por enterrado antes de tiempo, que yo creo que el influjo de aquel movimiento que señaló un sistema y un modelo de partidos claro. Absolutamente caduco y que ha obligado y está obligando a pensar de una manera diferente a todo el mundo. Y todas estas iniciativas que estamos viendo aquí, pues yo creo que van en esa dirección. Una dirección justamente la contraria a la que ha iniciado el Partido Popular y el ministro de Justicia, señor Gallardón, a plantear esta nueva ley del aborto que ya nos ha hecho, si no éramos suficientemente conocidos por la corrupción, ya somos mundialmente famosos por nuestra capacidad de integrismo ideológico y estatal que supone una medida tan reaccionaria como esta. La nueva ley del aborto, impulsada por el otrora moderado Alberto Ruiz Gallardón, ha sido la gota que ha colmado el vaso en lo referente a la imagen de España en el extranjero. El nuevo golpe a la marca España ha sido unánime.
Tanto la prensa gala como la italiana o la inglesa, entre otras, han puesto de relieve el retroceso en derechos civiles que está experimentando nuestro país. Los más directos han sido los ingleses. Sin tapujo alguno, el Times titula un artículo así: Abuso de poder, con el subtítulo Las restricciones en el aborto en España serán perjudiciales tanto para la mujer como para la vida familiar. La República, en Italia, afirma que España ha dado un salto atrás de casi 30 años en derechos sociales. La prensa francesa también se hace eco con tono peyorativo en torno a la nueva ley, pero nuestros vecinos han ido más allá. El ejecutivo galo se ha mojado y ha remitido una carta al gobierno de Mariano Rajoy expresando su honda inquietud con la reforma, palabras textuales. La nueva ley de Gallardón pone a España a la cola de Europa. Solo 5 países tienen un sistema de supuestos. Durante el pasado año, con la ley de Zapatero todavía en vigor, se redujo el número de abortos en España en un 5%. De otra vez, bueno, María Espinosa se ha distinguido en la Asamblea Regional por defender los derechos de las mujeres y por hacer algunas brillantes intervenciones con el tema este del aborto. Brillantes. Está muy pelota Paco hoy, ¿eh? Está serio, salito del cuadro. No, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Oye, si no nos mimamos entre nosotros mismos. Claro, un fan que tengo, oye. No, es verdad. Estupenda, es estupenda. Es porque me lo creo. Me creo esto de la lucha de las mujeres y los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que ocurre con esta reforma de Gallardón, que se llama, bueno, es un anteproyecto de ley que se llama por los derechos del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, y que sirve, es un anteproyecto que sirve para eliminar precisamente los derechos de las mujeres embarazadas, ¿no? Estamos en contra de este anteproyecto y lo está mucha gente de la sociedad. ¿Y por qué? Pues porque es una reforma que lo que hace es eliminar el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres o no quieren serlo y cuándo, ¿no? Lo que hace este ministro, que es el ministro de Justicia, o sea, no es el ministro de Igualdad, ni la ministra de Sanidad, el ministro de Justicia lo que hace es que elimina este derecho de decidir y lo limita simplemente a una serie de supuestos, ¿no? Y además supone esto, exige una serie de trabas burocráticas, informes médicos, incluso acudir a los juzgados cuando es caso de menores. Lo que hace es que el hecho de cuando una mujer decida interrumpir su embarazo porque no quiera ser madre o porque no pueda, lo que le supone es un calvario administrativo, penal, judicial, para poder interrumpir su embarazo, ¿no? Y entonces esto es un atentado contra las mujeres, es un atentado contra nuestros derechos y es obligar a las mujeres a ser madres cuando no quieran, ¿no? Y entendiendo que los niños y las niñas que vengan a este mundo tienen que ser personas deseadas, pues que esto hará una sociedad mejor y también lo hará el que las mujeres tengamos derechos, ¿no? Oye, un minuto para que deis cera, señor Gallardón, porque le dan cera hasta en su partido sobre sí. Este tema. Enrique y luego Inés y luego ya. No, a mí me parece que el tema es evidente, o sea, el que por un cálculo político de características internas de los sectores del Partido Popular, alguien que ya nos ha demostrado mucho, en muchas ocasiones, o sea, que está dispuesto a hacer lo que sea en función de su perspectivas políticas, porque el que nos colocó la botella aquí fue él, o sea, seamos claros, o sea, y el que hace esto ahora para hacer el guiño que necesita a la extrema derecha y a la conferencia episcopal es él, y el que quería construir el mini Vaticano en el Parque La Cornisa era él, o sea, que es que esto, lo digo, y esto es al margen de cualquier otra cuestión, sus intereses, ¿no? Y en este sentido es capaz de llevar a una ley que va a ser criminal, porque puede matar a mujeres. Las mujeres de pocos medios que no pueden garantizarse van a acabar en la partera o en la abortera a la cual tengan acceso por poco dinero. Sí, o cogiendo un avión para irse al extranjero, la que tenga dinero. Quien pueda coger un avión. Vamos a ver si en un barrio una mujer inmigrante o no inmigrante. Sí, o comprando no sé qué píldora por internet. De verdad que esto es muy serio, que esto es la vida de las personas con lo que se está jugando.
es la desfachatez y la falta de escrúpulos total de esta derecha que se dice católica, ¿no? Entonces, yo creo que esta batalla es sustancial en los derechos, no de la mujer, sino de derechos de la sociedad, ¿no? Inés. Y otras cosas, porque aspiro a vivir, aunque ya casi que me descorazón, me frustra este país, ¿no? Aspiro a vivir en un país laico, con derechos, es decir, a ver, primero, y más allá de las opiniones de cada cual, la que es objeto de derechos es la mujer. Eso lo primero. El embrión, el no nacido, será un bien a proteger, pero el objeto de derecho es la mujer, que es lo que se carga Gallardón. ¿Por qué? Porque no lo cree, porque no creen que la mujer sea sujeto de derechos y que tenga esa capacidad de decidir. Eso como marco. Pero la segunda reflexión es que está científicamente y empíricamente demostrado que cuanto más restrictivas y peores son las leyes de aborto, más restrictivas y más en peores condiciones, más mortalidad de madres y hijos e hijas se produce en los países. Y por si fuera, y hay un tercer elemento que a mí me importa mucho, pues porque la gente al final dice, el otro día me decían a mí en mi trabajo, bueno, pues es que, mira, lo único que no tengo claro es lo de los 16 años, porque a mí este me parece un tema difícil y bueno, claro, es que ahí concurren. Y yo les dije, puede que el tema sea difícil, pero lo primero que hay que pensar es cuál es el objeto a proteger. ¿No? El objeto a proteger. Entonces, si a una chica de 16 años que habla habitualmente y se lo puede decir a sus padres y luego lo deciden en común y no hay más problemas, pero si una persona está aterrorizada por tener que comunicar o que alguien le comunique a sus padres esa decisión, ¿qué cree la gente que va a hacer? No, pero que además que ¿qué va a hacer? Se va a ir y se va a buscar. Niña, no, a esa chica, pero a tener más una, allá una de que la obligues o no, esa chica lo que va a hacer es buscarse una solución insegura que la pondrá en riesgo. Entonces, no estamos pensando la moralina de cada cual. Yo la vida, tengo la cabeza de lo que como legisladores o como políticos y como ciudadanos tenemos que proteger, y en este caso, pues yo, y por otro lado, yo digo una última cosa, porque si no la digo, decir, son unos hipócritas. Es decir, cuando ahora dicen que hay la planificación familiar, es que se olvidan del Pontes lo Poncelo de Matilde Fernández, que fue un ataque, que se olvidan que hace nada están condenando el reparto gratuito de preservativos, que han condenado la píldora del día después y todos los meses. Y que en este país ha sido un calvario. Y que derogan la educación sexual y reproductiva. Claro, y que derogan un éxito de los movimientos feministas, el que contra viento y marea pasara una política de planificación familiar, donde en libertad la gente pudiera estar informada, porque no puedes decidir si no estás informada y no tienes. Entonces, claro, cuando ahora dicen, no, bueno, es que, jolín, que utilicen métodos de plan, pero vamos a ver, pues eso, yo he recordado la información de todo el tiempo, y no hace nada, que estaban machacando a un ayuntamiento porque quería hacer reparto gratuito de preservativos. Venga ya, que es decir, que Gallardón, pues eso, que se lo haga mirar. Te toca cerrar. Sí, yo muy suave. Ay, no, yo quiero hacer un llamamiento, pero yo quiero hacer un llamamiento. Sí, sí. Bueno, pues vamos a acabar con tu llamamiento. A ver. Sí, no, yo quería decir solamente que este proyecto que han planteado es sencillamente un insulto al derecho de decidir. El derecho a decidir, igual que antes hablamos de la democracia, hablamos del derecho a decidir algo que es muy importante. Es traer al mundo, no un cuadro, una planta, una cabra, un perrito, un ser humano. Y tienes que decidir tú. Vamos a ver, yo creo que dentro del derecho a decidir, la gente libremente puede decidir tener el niño en cualquier condición, incluso con malformación del feto. No hay ninguna ley que se lo impida. Sin embargo, hacer ese tipo de ley, aquellas personas que toman otra decisión, no la pueden tomar. Con lo cual yo creo que me parece que es un insulto a la inteligencia, porque ellos quieren que su decisión, o no su decisión, la que quieren vender, aparecer en público, sea la general. Claro. Entonces, no se puede obligar. O sea, estamos todo el día prohibiendo, 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 y ya está bien.
Bueno, pues hemos llegado al final de... no hemos llegado al final del programa, que te ibas a hacer el llamamiento. A ver, que es un llamamiento importante. Vamos a ver, como decía, mucha gente está en contra de esta ley, Izquierda Unida está en contra de esta ley, y en el Parlamento intentará paralizar esa tramitación, y también lo hará en las calles, ¿no? Y aquí es donde yo quería entrar, ¿no? O sea, hemos visto cómo la huelga de la limpieza, hemos visto cómo los vecinos y vecinas de Gamonal han paralizado políticas que se estaban llevando adelante, ¿no? Bueno, pues yo digo, salgamos a la calle, hombres y mujeres, para paralizar esa tramitación de esta ley, que es una agresión contra las mujeres, pero también contra los derechos de la sociedad, ¿no? Así que yo creo que intentemos paralizar en las calles para que esta reforma no se lleve adelante. Pues con este llamamiento y con estos deseos acabamos el programa de esta semana. Todas las personas que se han sentado en esta mesa hoy, empezando por Jaime Pastor y tal, son socios de Teleca, socios de la Asociación de Amigas y Amigos de Teleca, defendiendo cada uno proyectos distintos, pero yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo en esta emisora, que es que esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar a través de pequeñas revoluciones que al final, a través de ellas, consigamos un gran cambio en nuestra sociedad.